La Dirección para la Protección contra Riesgos Sanitarios implementó un operativo para esta temporada de cuaresma. Todo lo que es la cuaresma, en donde a partir del miércoles de ceniza, donde la gente y la población pues aumenta el consumo sobre todo de productos pesqueros como parte de esta uso y costumbre que tiene la población de incrementar el consumo de estos productos. Y en ese sentido iniciamos a partir de lo que era el miércoles de ceniza, que es cuando se inicia formalmente y que empieza la cuaresma, a hacer una vigilancia exhaustiva de todo lo que son los productos pesqueros de los que tomamos muestras en todo el estado, principalmente en estas zonas que les comento. Bueno, se inició en Carácuaro, Nocopétaro, que coincidió con el miércoles de ceniza, y luego posteriormente se extendió hacia las zonas más religiosas, que son Pátzcuaro, Uruapan, Morelia, donde se concentra el mayor concentración de la gente, que además que por cuestiones turísticas y por visita a estos sitios son los más acudidos en esta temporada. Para vigilar las condiciones de los productos pesqueros, la Direpris programó realizar 720 muestras, cantidad que ya ha sido rebasada. A pesar de ello, se continuarán realizando al interior de todo el estado. Habíamos programado 720 muestras como meta, de hecho ya las rebasamos, pero no por eso significa que vamos a dejar de hacerlo, lo seguimos haciendo. O sea, ¿por qué? Porque apenas la temporada calurosa también inicia. Hay personal de guardia en el laboratorio para todas las muestras que lleguen del interior del estado, pues no las reciban en estos días. Hemos estado muestreando aproximadamente, llevamos como 780 muestras en diversos productos pesqueros. Estamos hablando de pescados, mariscos, crustáceos, que son los que son más susceptibles de primero de descomponerse y posteriormente de ser contaminados por alguna bacteria que pudiera poner en riesgo a la salud de la población. De estas 782 muestras, afortunadamente ya el reporte que tenemos preliminar por parte del laboratorio, hasta ahorita todas están dentro de norma. ¿Qué significa que estén dentro de norma? Que no se han identificado bacterias o patógenos que pudieran ser de riesgo. Estamos hablando de lo que es el vibrio cólera, el estafilococo dorado, la salmonela, fundamentalmente, que son los que nos causan brotes epidémicos cuando están presentes en estos productos. Los principales focos rojos se encuentran en la zona de Tierra Caliente, sin embargo, ninguna región está exenta debido al inicio de la temporada de calor, por lo que los consumidores deberán extremar precauciones. Tome todas las medidas posibles que tienen que ver sobre todo con higiene, es decir, la universal, que es este lavado con agua y jabón de las manos después de ir al baño y antes de consumir alimentos. Esa es la medida universal que a todos nos beneficia más que otras acciones. Ese es uno. Dos, que los productos pues sean identificados oportunamente, que no estén en estado de descomposición. Y tres, que la manipulación de todos los productos pesqueros y lo que acompañe, es decir, las verduras, frutas o como acostumbre la gente, la primera recomendación es que no se consuman crudos, que los consuman de manera cocida o frita, o como, es decir, que se someta a un proceso de cocción, que identifique con los órganos de los sentidos, es decir, cuando un producto le huele mal, cuando lo toca el producto está más reblandecido, que no tenga una consistencia pues ligeramente dura, y más que todo que se refrigeren adecuadamente, se siente que las agallas y toda la parte corporal, en este caso de los pescados y de los ojos, no se suma fácilmente al presionarlo con el dedo. En esta temporada de cuaresma es importante seguir puntualmente las recomendaciones para evitar algún daño a nuestra salud, informó para Noticieros Nuestra Visión Nayeli Soriano.